Unión Nacional de Gobiernos Locales afina los últimos detalles para las elecciones municipales de este 7 de febrero. Desde el año anterior iniciaron una campaña que llevaron a lo largo del país para brindar información e incentivar a los ciudadanos a ejercer el voto y así bajar en esta oportunidad la cifra del abstencionismo. Hemos venido haciendo campañas de información en varios cantones, prácticamente por todo el país, con ferias municipales. Nos hemos hecho acompañar de otras instituciones para poder brindar información, para brindar capacitación. En total son 623 partidos políticos inscritos y 30.000 candidatos a las alcaldías. De ellos, 44 alcaldes están postulando nuevamente. Para las elecciones de este 7 de febrero se estarán eligiendo 6.069 puestos entre alcaldes, vicealcaldes, regidores y síndicos. Tenemos inscritos en los 81 cantones 623 partidos políticos. Lógicamente hay cantones, hay partidos cantonales que operan solamente en el cantón para el cual nacieron y hay partidos nacionales que están con sus papeletas en los 81 cantones. Entonces, a nivel de inscripción, tenemos 623 partidos políticos inscritos en los 81 cantones. Desamparados, Curridabat y San José son los cantones que registran mayor número de partidos políticos. Estas zonas tienen más de 14 partidos.